María Corina sigue arengando y hablando, pero no queda sino solo en palabras. Ledesma está callado. Leopoldo ni se pronunció por la carta que le mandó la diputada que renunció después que intervino el mismo partido en la sede de la seccional donde ella estaba, hablando y quejándose de cómo se perdió el año, ni siquiera se ha pronunciado. Ellos tres están desfasados. Entiendo las posiciones de Ledesma y Leopoldo, que están presos, y siempre lo he dicho, un preso no lidera una revolución para cambiar un gobierno. No pueden. Y María Corina no le veo nada. Repito, Play quizá pueda hacer algo, porque es tan triste el escenario que el cara de cerdo de Germán Escarrá, y disculpen el peyorativo insulto, pero es que no me queda otra, porque era una persona que de la MUD saltó y usa el derecho a su conveniencia. Ahora dice que incluso, que en el caso de Caro, que es otro abandonado, como el helicóptero que se cayó, pero Caro estaba abandonado por la Asamblea Nacional. En el caso de Caro, dice de que la Asamblea, aunque esté en desacato, debe respetarse la inmunidad. Eso generó que hasta la propia fiscal sacara del fuero militar el caso, en el cual ninguno de estos payasos de la MUD ha apoyado a un dirigente que es compañero de ellos y que se encuentra en una situación muy delicada. Esto me permite aclarar que, por cierto, lo leí en el mismo semanario de Miguel Salazar. Es una información que corroboré antes, pero como lo publicó generalmente, como esto, estoy esperando a ver si destituyen de verdad a Douglas Rico. Pero él siempre tiene información muy importante porque viene dentro del gobierno de Maduro. Y esto me refiero a las elecciones. No hay elección que gane el gobierno, ni en Zulia, ni en Táchira, ni en Carabobo, ni en Aragua, no hay. Tampoco creo que esté muy fácil para la oposición. Creo que con líderes populares del sector chavista que antes estuvieron, van a tener una vinculación con ese pasado y están haciendo una gestión, como ya lo dije, como la Negra Antonia, o el mismo, aunque le duelan, porque no es santo de mi devoción, Juan Barreto. Pues están haciendo un trabajo, como el mismo Evans, en el cual están aportando, y ustedes leen, y ya se me ha hecho a mí obligatorio, prefiero leer eso que La Patilla, prefiero leer, que voy a hacer un comentario sobre La Patilla y Carota Digital, prefiero leer eso más que incluso Dollar Today, El Universal o El Nacional, pues ya sabemos que lo único que hacen es chillar y no aportan nada. En cambio, si usted va a la página de aporrea.org o de María Socialista, ve contribuciones puntuales de personajes, incluso se están abriendo hacia gente que no está dentro del esquema socialista, para que den aportes y digan cómo salir de la situación. De frente hasta lo dicen, quieren que ya de una vez se salga de Maduro, que Maduro, incluso hay un comentario muy importante, porque él dice ahí, sale Maduro, pero llega la MUD, va a llegar el neoliberalismo, no tienen ni un plan, y es verdad. Entonces, ¿es peor que se quede Maduro? No. Entonces, la solución que hay que buscar es buscar que el compañero Maduro, como le dicen todavía ellos, salga del gobierno. Entonces, de aquí por lo menos hay una posición con un hecho cierto de cómo hacerlo. Y lo están buscando y propician reuniones como esta. Mientras tanto, no sucede más nada. Hay reuniones como las que tuve conocimiento en estos días entre Orlando Urdaneta, ya me va a caer encima, y Federico Rabel Hijo, que ocurrió en Doral, donde se pusieron de acuerdo en esta situación de Baduel, Franceschi, etcétera, etcétera, en descartar cualquier posibilidad y caerle encima a posibilidades que haya dentro del chavismo. No tiene sentido. Caraota Digital y La Patilla se van a dedicar ahora a buscar y atacar a estos personajes como sea. Entonces, no se dedican, que es lo que me llama la atención. Siempre nos culpan que cuando hablamos de la MUD somos unos traidores y no estamos con la unidad. Y así sea mala la MUD, hay que seguirla. Pero hay gente que está proponiendo algo del otro lado y no la escuchamos. Y va y se les descalifica porque no va con nuestros intereses. Les voy a repetir lo que dije. Esta salida a esta crisis actual no es con un bando sin el otro. Si los dos bandos no se ponen de acuerdo, y gente como las que mencioné, nunca lo van a hacer de lado y lado. Nunca vamos a tener el camino. Tarek El Aissami no es transición. Diosdado Cabello no es transición. Baduel no es transición. Capriles, Ledesma, Aveledo, Falcón, Rosales, García Carneiro, Jorge Arreaza, no son transición. Ya fracasamos durante 17 años que nos tenían la bota puesta en el cuello. El último año que tuvimos la asamblea tampoco respiramos. Entonces, pueblo de Venezuela, llegó la hora de darse cuenta de que unidos es que saldremos adelante. Como estábamos antes, adecos, copellanos, comunistas,
Zulianos, magallaneros, caraquistas. No nos queda otra. Si no recuperamos esa esencia, obviamente, y la conciencia ciudadana, estamos condenados al fracaso. Ahorita me voy a sentar a hablar con Oscar al terminar el programa, porque pienso que llegó hora de cambiar el formato y empezaremos a ver si uno de nuestros segmentos empieza a dedicarse a ver cómo cambiamos las cosas y aportamos nosotros, como lo estamos haciendo ahorita, cambiando la óptica, ya dejando de dar noticias bombas porque se acabaron, porque ya estos malandros saben dónde están, ya los vienen y ustedes todos de lado y lado lo tienen conocido, y buscamos una salida a la grave crisis de Venezuela. La hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por...